Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del Planeta Cargo Bike. En este caso, en un formato más corto, el propio Dani Ruiz de la empresa Chita nos explica cómo funciona la operativa de organización de las rutas de las bicicletas en su micro hub y nos ha parecido bastante interesante su manera de explicarlo, que es muy clara, muy visual. Y que puede ser, yo creo que ejemplar para organizar las operativas de muchísimos hubs. Muy buenos días, soy Dani Ruiz, responsable de la empresa Chita y os mando saludos desde Donosti, que es donde operamos. Voy a intentar explicaros de forma visual cuál es nuestra actividad y cómo lo hacemos para que desde ahí, desde Barcelona, podáis entender un poco mejor qué es lo que hacemos. Nosotros empezamos en el año 2006 nuestra actividad, que en un inicio era el servicio de bicitaxis, sobre todo para turistas, darles paseos en triciclo por Donosti. Y en el año 2009 dimos el salto en empezar el reparto urbano de mercancías, utilizando para ello triciclos de carga y bicicletas de carga, aunque por el tipo de cliente que tenemos, prácticamente solo utilizamos triciclos de carga con gran volumen. Son vehículos que pueden llevar unos 150 kilos de carga, incluso hasta 200 también los solemos cargar. Y hacemos el reparto en seis códigos postales de Donosti, que es Bros, Centro y Parte Vieja, que son zonas que desde donde estamos nosotros ubicados en el micro hub no hay más de 2 kilómetros de distancia al punto más lejano al que tenemos que ir. Nosotros repartimos para operadores logísticos, no tenemos clientes pequeños ni tenemos servicio de mensajería local. Los clientes que tenemos son Dacher, DHL, Segur, MRV, GLS, TDN, TIPSA. Y prácticamente de media al día repartimos unas entre 500 y 600 expediciones, aunque en momentos pico, como puede ser Navidades, Black Friday y momentos de rebajas, puede llegar a subir prácticamente hasta 1.000 expediciones al día. Somos 15 personas en el equipo, y gracias a ellos podemos distribuir todo lo que repartimos. Tenemos una forma de organización un poco peculiar. Consiste, como veis aquí, en colocar los paquetes en un mapa que tenemos pintado en el suelo y de esta forma, que es muy visual, podemos crear la ruta óptima y también teniendo en cuenta el volumen de la mercancía que transportamos. Como podéis ver, hay paquetes pequeños, pero también hay grandes y muy grandes y algunos pueden ser alrededor de un palé que va directamente toda la mercancía al mismo sitio. Lo que hacemos diferente a otras empresas de reparto en triciclos es que nosotros consolidamos la mercancía. Consolidar la mercancía consiste en repartir en el mismo viaje paquetes de diferentes clientes. Aquí podríamos ver un ejemplo. En esta manzana, como veis, la parte gris son las manzanas y la parte roja es las calles. También tenemos señalizadas las partes peatonales con un gris más oscuro y los carriles bici con un verde más claro. Como podéis ver, en esta ruta estaríamos llevando DHL, MRV, Segur, Dacher y GLS en el mismo viaje. Por lo tanto, la ruta es óptima. Nosotros lo que tenemos que buscar es el máximo repartos en el mínimo tiempo posible. Y eso es lo que hemos conseguido gracias a esta consolidación. Y aprovecho para invitar a cualquier ayuntamiento, cualquier operador logístico o empresa como Chita que se dedique a la ciclologística a visitarnos a Donosti, donde desde este micro hub de 500 metros cuadrados podremos enseñar mucho mejor y podremos, ojalá, ayudaros. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sea de provecho, que te parezca algo interesante, que te parezca algo útil para tu operativa si estás en una empresa o una entidad de ciclologística. Y espero tus comentarios, espero que te suscribas también al canal y que en las próximas ocasiones pues traemos más información interesante. ¡Chao!